tienes nada mejor que hacer. He acariciado al perro, no sé, estaba ahí, tío. No sé si me lo podré llevar el perro, tío. No tiene pinta. Vale, parece que continuamos. El tema de esta auditoría pues se ha cancelado. Tenemos 6 puntos de investigación, por cierto. A ver, aquí en el hackeo de vehículos vimos que hacían falta datos clave. Ah, mira, este dato clave lo tenemos. Consigue un impulso de velocidad en un vehículo con X. Vale, esto lo vamos a poner. Esto lo vamos a poner, que hasta 4 puntos de investigación esto, eh. Ya lo siguiente, también hace falta más datos clave, tío. Este en Chinatown, en la isla de Verba. ¿Verba? ¿O hierba? De hierba buena, ¿no? ¿Será? Supongo que sí, que será de hierba buena. Y datos clave en el SF MoMA. Vale. Bueno, en este lado, de momento, no podemos hacer ninguna mejora más. Control remoto para carretillas, elevadores y grúas, uso cuadrado. Este podría estar interesante. Por aquí, aumenta la velocidad de recarga. No. Creo que ahora mismo eso no es demasiado importante. Los botnets. Realmente estaría bien tener el máximo. Sí. Estaría bien tener el máximo. ¿Y esto qué es? Dispositivo de electroshock. Noquea temporalmente a la gente. Lánzalo con R1 y luego neutraliza los PNJ cercanos con L1. Mantén pulsado L1 para más opciones. Pulsa a la vez L1 y R1 para activar todos los dispositivos de electroshock. A ver, voy a coger esto a ver qué es esto de los dispositivos de electroshock. Que creo que nos puede servir quizá para. Para sigilo, ¿no? Quizá podría servir para el sigilo. Vale, operación principal, seguimos misión. Vale, pues seguimos misión. No me la marca. Te marca la ubicación en el mapa, ¿tanto te cuesta? ¿Ves? Porque si me marcas una ubicación en el mapa, yo cojo el camino más corto. Y todos contentos. Vale, tenemos ya el turbo este. No deja de ser un turbo, ¿no? Me he comido antes todos los botnets, haciendo que los coches girasen a la derecha. Que la verdad es que es bastante cómodo para. Para ir conduciendo y no tenerlos delante molestando. ¿Ves? ¿Me das? ¡Pum! Hasta luego. Y yo voy conduciendo tan tranquilo. No sé si habéis oído, pero ha preguntado si le han regalado el carnet al que se ha ido a la derecha. Bueno, a mí no me lo han regalado, pero me voy a meter por donde me dé la gana, la verdad. ¿Qué pasa? Tienes que vestirte en consonancia, ¿sabes? Bien, gracias, tío. Está bien, machácalos. Vale, tenemos ropa de New Dawn. Ojo. Ojo que nos vamos a infiltrar y la vamos a liar. Vaya pintas. ¿Sí? Hola, soy Jason Lowell. Hola. Por tu auditoría. Vale, Jason Lowell. Oí que eres el mejor. Pasa, pasa. Gracias por tu hospitalidad. Por favor. Muy bien, comencemos, ¿eh? Mis fuentes me dicen que has estado teniendo dudas sobre la iglesia. Háblame sobre eso. Dudas, bueno. Dudas es una palabra fuerte. No estoy tan inspirado como antes. Jimmy, vamos. No nos escondas cosas. Tienes razón. Vale. Vale, corren rumores sobre un sitio al que llevan a la gente de la iglesia. Que da problemas y pasa mucho tiempo hasta que vuelven. Eso sí es que vuelven. He oído esos rumores y, ¿sabes? Son solo rumores. ¿Eso es todo? ¿No estoy en un lío? ¿Por decir la verdad? No. Gracias. Te prometo que no te arrepentirás. Oye, mira, una última cosa. Necesito llegar al fondo de ese rumor, así que ¿sabes dónde estaría esa supuesta cárcel? No lo sé. No lo sé y espero no saberlo nunca. ¿Tiene un nombre? Ah, la Sala Roja. Lo llaman la Sala Roja. Ah, sí, tío, una cosa más. Tus últimas 5 películas eran decepcionantes, así que actúa mejor. Mantén la cabeza alta. ¡Pat! Eso al final ha estado bien. Pues la Sala Roja. Se llevan allí a la gente, a la Sala Roja, tío. Bueno, voy a subir al coche a ver que se me cuentan algo.
¿Los botnets se van recargando solos? No, no, quiero coger al tío, no la moto. Tengo una pista sobre cómo pillar a New Dawn, pero me falta una pieza clave. A Jimmy Siska le da miedo algo llamado la Sala Roja. Jimmy Siska en la Habitación Roja. La Sala Roja parece ser una especie de centro de desintoxicación al que mandan a los miembros problemáticos. Y los que van, a veces no vuelven. Si están secuestrando a gente, nos vendría de puta madre. Eso va más allá de mis recursos. ¿Quieres que lo mire? Yo me ocupo. Mierda. ¿Tú te ocupas? No sé cómo, pero vale. Miranda. Soy Miranda. Hola, soy yo, Marcus. Marcus. Holloway. ¿Cómo tienes mi nombre? Vale, lo olvidé. Necesito algo. Es sobre New Dawn. ¿Has oído hablar de la Sala Roja, Miranda? Te envío una dirección. Nos vemos allí. Solo quiero datos. Ya. Pues tenemos ubicación. Vamos a ir para allá. Tío, porque se asusta tanto a la gente, de verdad, ¿eh? A ver, que no estoy conduciendo por donde tengo que conducir. Vale. Sí, se asustan por eso, sí. No, sí, se asustan por eso. No es normal ver a un coche subido a la acera, la verdad. Yo también quizá no me asustaría, pero sí me sorprendería un poco. Lo que me gusta es que puedes pasar por delante de la policía conduciendo cuando te dé la gana y no te dicen nada. La verdad es que está bien, ¿eh? Está bastante bien eso. Pues esto está bien lejos, ¿eh? Está bien lejos, pero bueno, creo que con el turbo y eso, esto no deja de ser un turbo, ¿no? Esto de la X, podemos llegar en un momento. ¿Tiene límite? Ah, te gasta los botnets el turbo. No, no sé por qué me acabo de fijar, vaya. Vale, pues está bien saber que te gasta esto. Está bien saberlo. Y está bien saber también que se recarga solo, ¿no? A ver, ahora mismo hay tres blancos. Me ha parecido que se había recargado. Tres blancos, ahora hay cuatro, porque he gastado yo uno. No voy a darle más y voy a ver si se recarga y vuelve a quedarse en tres. Si se recarga solo con el tiempo, la verdad es que está bien. Sí, se ha recargado. Vale, pues vamos a darle a tope. Vamos a darle a tope porque eso está lejos, ¿eh? Un kilómetro. Un kilómetro y ya más o menos llevaremos uno, así que... Bueno. Vale. Y listo, se acabó. ¡Hostias! ¡Puf! Me lo has llevado ese, ¿eh? Me lo has llevado, tío. Lo siento, ¿eh? Lo siento, pero ya te vas a quedar muerto, ya poco podemos hacer. Parecía como que llamaban a la policía. De hecho aparece ahí como un triángulo de advertencia. Pero no creo que vaya a pasar nada, que me vayan a ver. La misión está... Con el coche no podemos ir, pero bueno, yo voy a ir con el coche. Aquí está el colega. Aquí está Miranda. ¿Quién es Miranda? Pues no sé, vamos a descubrir quién es Miranda. Hola. No disponible durante las noticias. Uf, no, pues adiós noticias, ¿sabes? Hola Miranda, ¿qué te cuentas? ¿Quién eres y qué te cuentas? A ver... Queremos dar por saco a la iglesia. ¿Queremos? Detzek. Lo sabía. Tengo amigos que están deseando meter a Detzek entre rejas. Me gusta pelear. ¿A ti te gustaba? ¿Perdona? Vi cómo le metiste mano a New Dawn hace tiempo. Pero oye, lo entiendo. Ahora eres concejala. No. A mí no me vengas con ese rollo de te has vendido. Esos capullos destrozan vidas cada semana. Hicieron públicos vídeos de mis operaciones. Verás qué pasa. Me da igual. No tengo nada que esconder. Es cierto. Ahora soy concejala. Tengo las manos atadas. Por eso nos vemos aquí. Necesitas mi ayuda. Y tú la mía. Además,
Acabo lo que empiezo. Ante todo, no confundas a New Dawn con una iglesia. Son una organización criminal. He reunido documentación sobre las propiedades que tienen en la bahía y hay una que no me cuadra. Ahí. Está marcada como centro educativo. Puertas cerradas, nadie contesta, guardas entrando y saliendo. ¿A ti te suena eso a centro educativo? No, suena a centro de reeducación. Yo me quedo por aquí. Tú a ver qué encuentras. Gracias, Miranda. Pues nada, a ver qué encontramos. Roba el registro de ocupantes. Ok. Marcus, ¿has quedado con Miranda? Sí, creemos que este es el lugar, pero lo que no sabemos es de qué tipo de sitio se trata. Aunque es obvio que ocultan algo. Así que voy a ver si encuentro un ordenador y cotilleo un poco. Vale. Estaría bien poder marcar a los enemigos. Tío, ¿no se puede marcar a los enemigos? ¿No hay unos prismáticos o algo en este juego, tío, para marcar a los enemigos? No parece. No parece. Hay uno por aquí abajo. Vale, aquí está. Vale. Vamos a acercar a este aquí. A ver si ese se acerca allí, yo creo que sí. Sí. Es que estaría muy bien tener un silenciador, tío. Es que un silenciador da mucho, tío. Son muchísimos aquí. Activar por aquí cerca. Ojo, ojo a la moto. ¿Puede pedir refuerzo? No, si refuerzo parece que pueden pedir todos. Creo que voy a sacar el arma, Creo que voy a empezar a pegar tiros, son muchos. Hola, ¿qué pasa? Joder, no me ha dado tiempo de... No me ha dado tiempo de que no pida refuerzos. ¿Pero quién es este? Hostia, pero que este es civil, tío. Que este es civil y yo aquí parado matándolo, ¿sabes? Hostias. Mirad la cantidad de gente que hay aquí, Joder, que se no ha muerto, pensaba que había muerto. Que se vayan estos, que son civiles. Vienen dos más, Salta. Joder, retro. Salta, escóndete. Y me matan de atrás. Misión fallada, te han matado. Ya veo que me han matado. Pero es que, tío, es que ¿cómo hago esto? ¿Esto cómo se hace en sigilo, tío? No, en serio, ¿cómo se hace en sigilo? No, ¿cómo? ¿Cómo se hace en sigilo? Porque tampoco hay tantas cosas para interactuar aquí, Tampoco hay tantas cosas para interactuar, ni mucho menos. Marcus, ¿has quedado con Miranda? Sí. Creemos que este es el lugar, pero lo que no sabemos es de qué tipo de sitio se trata. Aunque es obvio que ocultan algo. Así que voy a ver si encuentro un ordenador y cotilleo un poco. Vale, hackear para producir explosión mortal. Vale, vamos a acercar unos cuantos aquí. No había visto esto antes, Voy a mover la moto.
A ver si así se alertan y se acercan aquí. A ver, hola, ¿qué hay por aquí para interactuar? ¿Sabes todo aquí? Pero es que esto solo sirve para dormirlos, tío, es que... Bueno, necesito cargar otra vez esto, ¿eh? Ah, estaban cerca, tío. A ver si se acercan ahora estos dos. A ver si este viene también por acá. Tío, ¿en serio no se van a acercar? ¡Ah, mierda! Uno menos. Aquí está la motocicleta. La moto creo que estaba ya por ahí tirada. Desde aquí no llegó. No sabéis dónde estoy, cracks. ¿Qué cosas complicadas si no sabéis dónde estoy? Pero no se mueve la moto. Pues no sé por qué no se ha movido. A ver, tú. Vete. Vete ya, vete ya. Vete ya, de aquí. A ver, es que son muchos, ¿eh? Tengo el micro subfusil, creo. ¿No le he dado, tío? ¿No le he dado o no llega tan lejos la descarga? Vale. Vale, ese está entretenido. No sé si me veo alguno, ¿eh? Voy a confiar en que no. Vale. Con calma. Vale. Datos clave, me los llevo. Porque también hay algo para llevarme. Pero, ¿qué hace esta gente aquí? Es que vaya tela con esa gente, tío. Es que vaya tela con esta gente. ¿Qué hacía esta gente aquí? Sí, sí, sí. ¿Quién más hay? Venga. ¿Tú también? ¿Queda aquel? Creo que estáis todos muertos. En fuga. No, no creo que esté en fuga, la verdad. Creo que no queda nadie. ¿Tú eres el que tiene la llave? Trae. ¿Hay uno que me estaba viendo? ¿Pero este de dónde sale? ¡Quieto! ¡Quieto, amigo! Ah, ese será uno de los que he dormido antes, ¿no? ¿Pero no lo puedo matar? A ver, eso se soluciona muy fácil. Ya no se va a levantar. Ya seguro que no se va a levantar. No sé si quedará alguno más dormido por ahí. Pues, espero que no. Sí, 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 sí. Lo que tú digas. Vale, todos muertos.
No sé por qué estoy en fuga, no sé si quedará alguno dormido por ahí. Mira, hay uno aquí. Saca Jimmy Siska. ¿Qué hace aquí Jimmy Siska? Este no es mi sitio, tío. Tienes que sacarme de aquí. ¡En marcha, ya! Vale, vale. Pero sácame de aquí. Vale, lo vamos a liberar de aquí a Jimmy Siska. Joder. Venga. Vale, la he criado con la puerta yo solo. Vale, vamos a subir ahí y a renovar el registro este de ocupantes. Vámonos. Abro esto y me lo llevo todo. Dale caña. Objetivo cumplido. Pues listo. Jimmy Siska va hacia allí. ¿Y qué harás tú? Salir por mi cuenta, tú ponlo a salvo. Bien. Ah, pues mira, pues si tenemos esto aquí, pues me lo llevo. Trae. Vámonos aquí. Listo. Huimos, nos llevamos el registro y todos contentos. Misión cumplida. Vale. Y todos los muertos que hay ahí, pues nada, la policía pasando por aquí al lado, pero si no sabe nada, pues no va a entrar. A mirar. Ojo. ¿Cómo puedo resistirme a una oferta así? Nos vemos allí. Pues perfecto. Ahí está, seguidores ganados. Y ahora vamos a ver a dónde vamos, tío, porque la misión. Pues la misión no sé dónde está, tío. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy ahí. No, no tengo nada cerca, así que habrá que ir desde aquí. No puedo hacer viaje rápido. Me habría gustado hacer viaje rápido porque la furgoneta esta gira poco, A ver, ahora la he reventado, ¿no? Pero antes, cuando estaba sin reventar, también giraba poco. Muy poco. Vale. Vamos a ir con el turbo a tope. Quitando a la gente de la carretera. Que es como se va cómodo, ¿no? Te quitas a la gente de la carretera, pues nada, carretera vacía para ti. Hasta que, claro, hasta que te quedas sin botnets. Ya en ese momento, pues, no puedes seguir haciendo lo que te da la gana. Los botnets, yo no sé si estaban en el Watch Dogs en el primero, tío. No me suena, No me suena que estuviesen en el primero. Entrando en Silicon Valley. Pues vale. Vamos al lado del templo de New Dawn, donde vamos a quedar con Jimmy. Y nada, a ver qué nos cuenta. A ver a dónde nos quiere llevar. Es por aquí. Esto es al lado del templo. Vale, es que donde nosotros estábamos antes no era el templo, era. Era un centro de reclutamiento. Donde habíamos estado antes. Bueno, mira, me voy a bajar aquí. Total. La furgoneta está destrozada ya y no tengo interés en seguir con ella. ¿Qué están haciendo estos? Estudia el Islam. Profesora asociada. Pues toma. ¿Eso significa, tío? ¿Que va a empezar a arderle el móvil o qué? Marcus, no dejan de llegarnos seguidores. Están llamando emergencias. Que la gente les deje tener tanto poder. Toda la ciencia ficción que leíamos de pequeños, el gran hermano, el control del pensamiento, el precrimen, ya están aquí, ¿no? Gracias a Bloom y su CTOS. Esos autores lo vieron venir hace décadas, pero nadie hizo caso.
Están demasiado vendidos a los amables tópicos corporativos y las marcas del buen rollo para ver que esto es un troyano social. Y tampoco ayuda el hecho de que CTOS haga realmente lo que dicen que hace. Vamos en contra de un sistema que ayuda a la gente en la superficie y la explota bajo cuerda. Así es fácil presentarnos como los malos. Una pregunta. ¿Cuánto acceso tiene DedSec a CTOS? En otras ciudades, cuando aún usaban CTOS 1.0, teníamos un montón. El tema es que fuimos muy vagos. Perdimos la ocasión de hacer algo grande. Y el 2.0, somos el primer grupo que lo ataca, así que aún les vamos a la zaga. Esta vez estaban esperándonos. Pensar en DedSec escrito en una pizarra blanca en las oficinas de Bloom me resulta enternecedor. Sigamos así y quizá a la próxima usen rotulador rojo. Bueno, yo estaba matando aquí unos cuantos. Los he matado porque he sobrecalentado el móvil, tío. ¿Cómo te puedes morir por eso, tío? Quítate el móvil de encima. Esa casa se construyó con mentiras y es hora de confesar. Tío, heridas abiertas 3. Un clásico moderno. Un clásico. Ah, discúlpame, no sabía que fueras tan fan. Pues sí. Sí, lo era. Ya. Supongo que la cagué, ¿verdad? Parece la misma cantinela de siempre. Pero hay tiempo para empezar desde cero, como ahora. Ahora mismo y aquí mismo. Aunque bueno, a lo mejor no es aquí y ahora, porque no sé si puedo volver a entrar ahí. No pasa nada. Dime qué buscar, te entiendo. Bien. Vale, bien, pues... hay un ascensor que va al sótano. En el sótano hay una sala y dentro de la sala... Hay unas tablillas sumerias antiguas que dicen que fueron escritas por el mismísimo visitante. No, tío, no es broma. Y ellos se lo toman muy en serio. Vale, tío. No, te creo, es perfecto. Vale. Mira, si necesitas algo más, tú dímelo. Pues hay que colarse a robar esas tablillas. Baja al sótano del templo. Vamos. Espérate que el centro está a 400 metros, voy a llevarme algo. Y Jimmy ha accedido a grabar un mensaje especial para por nuestro... Por ejemplo, está mundo. Cuando consigáis el tesoro, nos ponemos. Sí, sí, ahora seguimos, pero... voy a marcar esto. No es ese tipo de templo, Grunge. Pero... puede haber serpientes. Tendré cuidado. Sí, tendrás cuidado. Hostia, por ahí estaba la policía. Mejor no meterse en problemas con la policía, que después las persecuciones son eternas. Vale, vamos por aquí. Vámonos por aquí, camino a ese templo. Donde tenemos que colarnos a encontrar esas tablillas. Esas tablillas que realmente ahí no vamos a hackear las tablillas, ¿no? No sé. Las tablillas son algo físico. Tío, me falta el hecho de marcar enemigos, ¿eh? Hay uno por allí. Y otro ahí. Bueno, se marca en el minimap algo, es algo, ¿no? Pero no es lo mismo marcarse en el minimap que... Puede pedir refuerzos. Vamos a entretenerlo. Vale. Tengo que entrar justo por el otro lado. Eso parece. Tú no tienes clave de acceso, ¿no? No. Casi me ve, ¿eh?
Voy a intentar. Podría haber explotado el móvil, creo, pero... Vamos a intentar hacerlo. No sé si el móvil o qué, pero... vamos a intentar hacerlo sin explosiones, ¿no? Para evitar que me descubran, vaya. Pero sola no estás, porque yo llenaré.